Aquellos viajeros que incursionan en el corazón de Santiago se toparán con tierras que ocultan verdaderos tesoros de la cultura. Entre frondosos montes y azarosos caminos se halla Villa Tamisqui, cuna de saberes ancestrales. Villa Tamisqui se encuentra ubicada a los márgenes del río Dulce, a 90 kilómetros de la ciudad capital. Se trata de un sitio en el que conviven lo antiguo con lo nuevo, conformado hoy por más de 10.000 habitantes. En este nuevo capítulo de Mi Pueblo, recorreremos esta pequeña tierra de grandes nombres como Leo Dan y Sofanor Novillo Corbalán. Aprenderemos sobre el trabajo y la vida de las teleras atamisqueñas. Y compartiremos una tarde con la leyenda viviente, el músico y luthier Elpidio Herrera, el creador de la Sacha Guitarra. Antes de visitar Villa Tamisqui, dialogué con el licenciado Gastón Segura sobre el trabajo de la UNCE en la preservación de saberes ancestrales. Nosotros desde la universidad hace bastante tiempo que estamos buscando fortalecer la inclusión social a través de distintas líneas de capacitaciones de la universidad. En este sentido, en la Escuela de Artes y Oficios se buscó fortalecer la puesta en valor de la cultura local incorporando capacitaciones que nosotros denominamos de oficios tradicionales. En ese sentido, desde ya hace un par de años empezamos a fortalecer lazos con distintas organizaciones sociales que derivaron en la puesta en marcha de capacitaciones vinculadas a oficios tradicionales, como son la cestería, la carpintería artesanal, y está este trabajo con las teleras, que son un grupo de organizaciones de Atamisqui y de Loreto, y que entre ellas decidieron quiénes podían llevar adelante alguna capacitación vinculada a la universidad. Y empezaron con un curso súper interesante para nosotros, porque fue muy llamativo poder brindar un espacio dentro de estos oficios tradicionales a las teleras, y fue muy llamativo esto, te decía, de poder armar los telares, poder lograr que en la estructura habitual de la Escuela de Artes y Oficios se vea los telares como una parte del paisaje y que ese paisaje se llena cuando ellas vienen a dar las capacitaciones, que por otro lado fueron muy bien recibidas. Las chicas tenían una propuesta para generar el curso con la técnica del telar criollo, y muchas veces se les pide capacitaciones a las organizaciones para que enseñen telar y terminan haciendo telar de mesa porque no hay un lugar en el cual implantar los telares. Nosotros en la escuela pudimos poner el primer año dos telares y le tuvimos que ir incorporando otros en función de la demanda que tenemos. Ahí hay una cuestión interesante, que es la de incorporar el conocimiento de las teleras en la universidad. La universidad tuvo mucho tiempo una posición bastante rígida como única generadora de conocimiento, y actualmente poder tener el conocimiento que tienen los artesanos en la Escuela de Artes y Oficios es interesantísimo, y nos damos cuenta que durante mucho tiempo no lo aprovechamos. Esta anécdota de tener que elegir entre el telar criollo y el telar de mesa también se trasladaba a otras capacitaciones que también dictamos con el mismo grupo de artesanas, que tiene que ver con tinturas con tintes naturales. Y decíamos, bueno, ¿cómo hacemos para recolectar los frutos? ¿Cómo hacemos para recolectar las semillas, para cortar las raíces? Y terminamos resolviéndolo yendo a los lugares. Es decir, hay algunas prácticas vinculadas a lo que nosotros llamamos oficios tradicionales que no las tenemos que perder, porque justamente la riqueza que tienen esos oficios se da en esas prácticas, y la universidad tiene que saber incorporarlas. Por eso es que estamos contentos en la Escuela de Artes y Oficios de tener un espacio pensado y destinado exclusivamente para las capacitaciones con los artesanos que se quieran sumar, y en este caso el trabajo que hacemos con las artesanas de Atamisqui y de Loreto es un fruto de un esfuerzo conjunto
que actualmente puede decirnos que tenemos varios capacitados en la ciudad respecto de la técnica del telar criollo. Cuénteme cómo funciona esta cooperativa de teleras atamisqueñas. La cooperativa de teleras atamisqueñas cuenta con 16 integrantes que tienen poder de voz y voto, más 18 integrantes que son socias ayudantes. ¿Sí? En su totalidad son mujeres. Nos agrupamos para ver cómo funciona, entonces decidimos atenderlo, abrir de domingo a domingo. Cuando uno visita Villa Tamisqui es de alguna manera imposible no nombrar al trabajo de las teleras. ¿Qué nos recomienda usted de este trabajo llevar o compartir con alguien que viene a visitar este lugar y quiere llevarse un producto? La gente que viene a Tamisqui siempre se lleva algo. Por ejemplo, están los tapices con los recordatorios grabados, ¿sí? Que son los recuerdos de Villa Tamisqui, o tal vez con alguna leyenda alegórica o alguna estrofa de alguna chacarera de Atamisqui. También tenemos centros de mesa. Para el verano pueden conseguir remeras, también pueden conseguir alpargatas, bailarinas, carteras, todo trabajado en algodón. Cuénteme cómo es el trabajo en el telar, digamos. Siempre empezamos con la esquila de la oveja, ¿sí? Ante todo para obtener el vellón. Se procede a la limpieza del vellón seleccionado, porque hay que seleccionar para teñir. Después del hilado pasamos al torzado del hilo, ponerlo en dos cabos y torzarlo, darle más resistencia como para que uno pueda trabajar en el telar. Después viene el enmadejado, después de torzar el enmadejado y el lavado, previo antes de teñir. Después viene el preparado para llegar a los tintes, porque no es muy fácil teñirlo así. Uno lo hila, lo lava y bueno, ya está, creemos que se tiñe. No es tan así, porque uno tiene que preparar fijadores o mordientes, como comúnmente llamamos las teleras. Entonces hay que fijarlos y generalmente ese proceso dura, si son teñidos naturales, dura por lo menos como mínimo 3 días. Después de teñir, procedemos a ovillarlos. Y ahora recién hacer el urdido, ¿sí? El urdido que consta depende de cada artesana cuál es su modo de trabajar. Si trabaja en estaca o trabaja directamente con el telar. Entonces se procede a montar el urdido. Después de urdirlo también hay otro trabajo más antes de llegar a tejer, que es el enlisado, que consiste en montar todas las hebras en unas varillas, ¿sí? Para que uno pueda abrir y cerrar. Viendo un poco las características que tiene cada producto, me interesaría preguntarle de dónde viene esta característica para darle un determinado motivo, que también tiene que ver con su experiencia de vida, ¿no? El hecho de aprender a hacer estos productos. Generalmente lo que nosotros utilizamos es lo que habíamos visto tejer a nuestros abuelos, ¿sí? Nuestros abuelos lo hacían y bueno, comúnmente, casi como que naturalmente uno sigue haciendo lo que el abuelo hacía. ¿Usted considera que se puede vivir haciendo esto, teniendo esta actividad permanente? Sí, se puede vivir. Lo que nos está faltando tal vez sea espacios de venta, también promoción, por ahí el hecho de estar en el interior. El hecho de estar tan lejos de la ciudad también nos imposibilita de que nosotros salgamos a promocionarlo. Tenemos familiares en distintas partes del país, entonces son ellos también un poco los promotores que llevan cosas de aquí. Generalmente nosotros regalamos también a la familia y bueno, ya queda otro que ve allá y yo quiero algo del mismo. Y siempre se genera, los amigos, la familia. Siempre hay alguien que lleva y alguien que promociona. Así que tal es el hecho de que hemos llegado, no muy cerca, hemos llegado hasta Australia. Hay una chica pampeana que vive en Australia y que ella todos los fines de diciembre viene a comprarnos, ¿sí? Porque tiene una casa de venta de alfombras
y nuestras alfombras atamisqueñas se van a Australia. ¿Hace cuánto que se dedica a esta actividad? Me dedico a esto desde que tenía 13 años. Yo le ayudaba a mi abuela a tejer las caronillas, a tejer los ribetes, las fajas. Pero yo creía que me ponían ahí a veces porque me daban una penitencia, era tremenda. Y entonces me ponían de penitencia y me dejaban a tejer. Entonces yo creía que era una penitencia, pero cuando yo me doy cuenta, es en el año 81, cuando habíamos egresado del colegio, y entonces mi maestra nos manda a decir que nos compren la tela para el vestido de egreso. Y cuando yo voy cuento en mi casa, dicen, no te vamos a poder comprar porque no tenemos plata. Y yo volví al otro día como más triste, parecía un pajarito con hambre, y vengo a contar en la escuela. Digo, no, mi mamá me dice que no tiene plata, entonces yo no sé si voy a venir. Y entonces la maestra en esa vez me había dicho, no, igual, si ellos no tienen, vamos a ver cómo hacemos, pero sí vas a tener el vestido. Mi abuela, cuando volvía de la escuela, me dice, no tenemos la plata para el vestido, pero te damos todos estos hilos, pero vos vas a tener que tejer, porque nosotras no tenemos tiempo para tejer. Y entonces mi abuela, ese día me han dicho que era para mí. Bueno, yo también he metido mano a ovillar los hilos, a acomodar y no sé, me faltaba un algo, no sé si estaba saltando o qué para el otro día. Y cuando yo al otro día vuelvo y cuento en la escuela, digo, sí, he conseguido, señorita, porque mi abuela me ha dado hilos para tejer y dice que si yo hago, ella me los va a comprar. Y entonces al otro día cuando yo vuelvo, mi abuela lo tenía todo preparado. No tenía una trama puesta, porque esa parte era para mí. Y entonces yo tenía que empezar desde la primer trama. No sé si era tanto el entusiasmo que en 3 días estaba listo. Al final que hemos logrado conseguir la tela. La cambiamos ahí directamente por la tela y bueno, eso ha sido el que me ha ayudado a mí a tener una idea que realmente esto de tejer y el telar me servía. Me siento orgullosa porque he podido conocer otros lugares a través de esto. He podido formar la cooperativa y hemos podido trabajar en conjunto, más que nada. Para hablar de Atamisqui, ¿cuáles serían las características que podemos nombrar de este pueblo? Es una pequeña localidad que está distante a 140 kilómetros hacia el sur y hacia el este de la ciudad capital de Santiago, ¿no? Tiene 4.500 habitantes, el departamento en sí llega a 2.500 habitantes. Atamisqui es un pueblo ancestral, cumplió 472 años de vida histórica, cultural, institucional, también decirlo, porque ya había instituciones vigentes antes de la conquista. Conocido por sobre todas las cosas por sus artesanías, sobre todo las textiles, las teleras son famosas. El Día Nacional de la Industria es en homenaje a una exportación de un telar atamisqueño que se hizo a Brasil. Fíjate vos qué orgullo, algo producido aquí en Villa Atamisqui fue exportado y en base a eso el Día de la Industria conmemora esto, ¿no? Se habla quichua, ya no se ve gente quichua parlante exclusiva como hace 10 años atrás, pero sí hace 10 años atrás era frecuente encontrarte con gente mayor que solamente hablaba el dialecto quichua. De esa marcada presencia de la lengua quichua aquí en Atamisqui, ¿qué es lo que ha dejado esa impronta? Te remonta muchos años atrás a los ancestros y es algo que todavía quedó. Vos fíjate que al ser transmitido solamente, bueno, el lenguaje oral, el quichua cuesta mucho escribirlo y se lo transmitió de boca a boca durante generaciones. Llama mucho la atención que haya sobrevivido a todos estos tiempos revueltos, a esta explosión cultural que hubo mucho tiempo, esta explosión tecnológica que ha habido. Y bueno, el quichua sobrevivió.
Hay un punto particular que también me nombrabas que tiene que ver con el trabajo de los tejidos, ¿no? Es una cultura que, además de habernos dejado una lengua, también nos dejó esas costumbres, esas tradiciones. Hoy por hoy, ¿qué se encuentra de eso aquí en Atamisqui? En Villa Atamisqui, lamentablemente, no hay asentamientos fabriles, no se cultiva, no hay ganadería extensiva, y la gente ha sobrevivido, sobre todo, gracias a los trabajos rurales, y sobre todo las artesanías, ¿no? Porque las teleras han mantenido durante mucho tiempo el hogar gracias a sus tejidos. Todavía se ve, y por suerte, las técnicas ancestrales, la forma desde la oveja, esquilar la oveja, torcer la lana mediante un huso, teñir la mayoría con tinturas típicas de aquí, ¿no? Usan raíces de árboles, usan cáscaras de cebolla, usan el tizne que queda en las chimeneas o en las ollas luego de ser quemadas para la tinción. No nos podemos ir de Atamisqui sin hablar de las sacha guitarras, ¿no? Que es un instrumento tan particular que ha cautivado a la música nacional y del mundo, si se quiere también, ¿no? Atamisqui es cuna de sacha guitarras, un instrumento sacha quiere decir del monte. Y guitarra, bueno, es el instrumento que todos estamos acostumbrados a ver. Básicamente es un instrumento de cuerdas que tiene mucho que ver con la guitarra, pero tiene esta particularidad del monte en su materia prima. Está realizado, antiguamente era todo de madera, en quichua era caspi guitarra, caspi es palo en quichua, y bueno, era más parecido a una pala de hornear que usaba la gente, donde se le habían suplementado en las cuerdas hechas de tanza. Y bueno, a partir de eso se obtenía sonidos. Esto fue evolucionando, se buscó una caja de resonancia para que la vibración de las cuerdas suene mejor y se probaron varias cosas. De lo que quedó fue una planta que es la que se usa para hacer el mate, es el porongo. No tan chiquito como el mate, un porongo con vitaminas, uno un poquito más desarrollado, cortado al medio, lo que se lo usa como caja de resonancia. Y bueno, y después fueron aditándose implementos que hace que suene también como violín. Tiene un orificio donde tiene un arco encordado donde se frota las cuerdas y bueno, da un sonido similar a un violín también. Y sí, nos representa, su creador es un embajador atamisqueño en todos lados donde va. Es un instrumento que se asocia con Villa Atamisqui, inclusive está en el escudo de Villa Atamisqui, está impreso la sacha guitarra atamisqueña. El Pidio, vamos con la tentación y yo te acompaño con lo que puedo, ¿qué te parece? Bien. Extraño tu compañía. La verdad, me va a costar un poco aprender, pero bueno, de a poco lo vamos a ir sacando, creo. El Pidio, la verdad, primero que nada, gracias por recibirnos aquí en tu casa. Porque hablar de Atamisqui es hablar hoy de tu creación, de cómo nace la idea de crear este instrumento, ¿no? Honor que me haces, no creo ser tan merecedor de ese halago tremendo, pero si me lo dices vos, como dices que sos mi amigo, te lo acepto. La verdad es que te has vuelto un ícono de este pueblo y hablar de vos, nombrarte como músico, la experiencia que has tenido y también la influencia que has generado en el folclore a partir de algo tan particular como este instrumento, nos lleva a pensar cómo nace la idea, cómo empieza toda esta idea de crear la sacha. Vos sabés que nunca ha habido una idea primordial, principal, primaria, ni nada. Solamente se ha ido creando a partir del tiempo. Yo desde muy niño he sido muy curioso,
muy investigador dentro de mis posibilidades. Después el tiempo me ha dado la posibilidad de hacer una carrera técnica en la Escuela Industrial de La Banda y maravillosos profesores que me han posibilitado y me han marcado el camino para que yo pueda soñar y por fin hacer lo que en este momento estoy haciendo, ¿no? Elpidio, a la hora de armar este instrumento, ¿qué es lo primero que tomas en cuenta, lo que se te viene a la cabeza para darle esta forma, usar estos materiales? Lo que pasa es que yo no le doy forma a la sacha guitarra, es la naturaleza. Porque este es un producto natural. Exactamente. Y es un porongo, un mate gigante, que yo uso por su forma y porque sé, de acuerdo a mis conocimientos de física, precarios por supuesto, que esto le va a dar cierta relevancia en cuanto a cuando las cuerdas vibren, se incrusten en el fondo y devuelvan el sonido, esa reverberancia le dan forma, le dan volumen. Eso lo he aprendido después. No antes, nunca he pensado en eso. Exactamente. Después. Era una cuestión también experimental, ¿no? El claro, hecho de crear claro, un instrumento, absolutamente. Pasar a otro hasta terminar en esta... Ha pasado unos años para lograr la cosa. Nunca me he puesto en una mesa a hacer un plano y hacer cálculos cuánto me va a surgir cierta cosa. No. Solamente intuición. Y prueba y error. Claro, prueba y error. Exactamente. ¿Vos considerabas que este instrumento iba a tener la trascendencia que tiene hoy? No, a nivel regional, nacional e internacional, se podría decir no, también. No, nunca. Es una sorpresa, nunca, ¿verdad? Nunca me imaginaba que ustedes iban a estar aquí molestándome esta hora. Pero pasamos después de la siesta, no se puede quejar. No duermo la siesta, porque me paso pensando en eso. Ah, bueno, estabas pensando, estabas trabajando, sí, digamos. Sí. ¿En qué te encontrabas haciendo particularmente, tomando en cuenta el tiempo actual, digamos? ¿A qué te estás dedicando en torno a este tema? Sabiendo que el instrumento ya existe, se lo conoce, ¿qué es lo que sigues sí, haciendo? Sí, por ejemplo, ahora estoy en este diseño que de alguna manera estoy buscando los sonidos más o menos graves. Porque sueño con una orquesta de sacha guitarra. La verdad. Pero me gusta esta aventura hermosa. Y bueno, no sé cuánto tiempo de vida tengo que tratar de acelerar ahora. Y he perdido mucho tiempo en mi juventud, haciéndome el jovencito. Elpidio, a mí me gustaría preguntarte, con toda esta experiencia tuya, que además de ser una carrera musical es una experiencia de vida, ¿no? Cuesta despegarse de eso. Y a pesar de que seas conocido a nivel nacional, internacional, uno siempre dice vuelve a los orígenes, ¿no? Por eso me gustaría preguntarte, ¿qué piensas vos de tu pueblo? ¿Qué es Atamisqui para vos? Es que yo nunca me he ido de Atamisqui. Claro. Tu música sí, y tu nombre también. Eso es lo que trasciende. Pero de aquí, la proyección ha sido desde aquí, hacia afuera. Sí. Yo nunca he salido a buscar la cosa. Esa suerte he tenido. Y jamás abandonaste tu pueblo, por así decirlo. No. Y eso soy un agradecido. Creo que Dios me ha iluminado permanentemente. Nunca me he ido. Sí, me he ido, bueno,
me he ido a Alemania 3 veces, pero eran viajes ir y volver, ir y volver, ir y volver. Aquí he nacido, aquí me he criado y de aquí soy. De aquí sos. ¿Cómo ves a Atamisqui vos? ¿Cómo lo definirías? ¿Qué dirías de tu pueblo, digamos? Atamisqui es mi vida. Ni más ni menos. El Pideo, muchísimas gracias, ¿no? Y será hasta un próximo encuentro. ¿Qué te parece si nos despedimos con algún tema? Yo te acompaño por lo menos mirando, porque te acabo de demostrar que no voy a llegar a tu nivel, tengo que preparar un poco más, pero bueno, te puedo acompañar igual. Vamos a despedirnos con un tema. Acompáñame con palmas. Te podría acompañar Manolo tranquilamente, ¿no? ¿Pero Manolo no está? Sí, ¿cómo que no? ¿Manolo? Ah, está. Sí, él nos va a acompañar también. Anillo de espinas cerca del collao añuna, que mil licitunas ocultan el socavón. Viernes a la noche naciente luna rojiza, el monte suaviza su habitual murmuración. Muy bien, perfecto. Justito. Toma, 6. Vamos. Yo, quichuista de Atamisqui, era el mejor alumno de inglés de la escuela industrial. Abuela, dice, ¿you speak in English? Yes, guauita. A la Nilda la grabo, así vean que no solamente hace asistencia de producción, sino que también hurga todo y no compra nada. A ver, Nilda, apárgate la mano. Alguna seriedad el tipo.